En otros temas, la Asamblea Nacional de Magisterio apoyó públicamente la reforma a la carrera docente. Esta provoca molestia en los estudiantes. Mientras, la mesa técnica que propuso la medida pide tiempo para que todos los involucrados conozcan el cambio. Hasta el 1 de julio se conocería la nueva propuesta de reforma docente. Sin embargo, la mesa técnica de formación inicial afirmó que ampliarán el plazo para que los inconformes la conozcan a fondo. Entendemos que frente al vacío de información, frente al temor que existe, pues las reacciones encontradas son fuertes. Pero también les pedimos que nos den la posibilidad de escuchar. Insistimos, hasta el momento no hay ninguna decisión. Esta es una propuesta de la mesa técnica, no del Ministerio de Educación. 6 escuelas nacionales de la capital y 3 en el interior están en desacuerdo, por lo que el representante de la mesa técnica afirmó que la negación de los estudiantes es por la falta de información. Y así como estas escuelas presentan su postura de rechazo absoluto, hay otras escuelas que han presentado la postura de apoyarla. Entonces tenemos que encontrar la forma de conciliar las posiciones, ¿verdad? A favor de la propuesta se pronunció la Asamblea Nacional del Magisterio, asegurando que Guatemala merece dar ese salto de calidad para mejorar la educación. Nosotros le estamos apostando a la preparación de la calidad docente, porque no podemos seguir en las mismas condiciones. Y siempre que el magisterio está luchando por sus demandas, no solo sociales, sino económicas, lo primero que se nos dice es que las calidades que tenemos no son las que se esperan. Estamos apostándole también a que en ellos no por fuerza van a estar 2 años de bachillerato pedagógico y después se van a una carrera a la universidad, sino que estamos apostándole a que el Estado promueva las escuelas superiores normales. Aunque la mesa técnica no especificó hasta cuándo darán a conocer los detalles de la propuesta docente, sí aseguró que será el Ministerio de Educación quien rechace o apruebe el cambio a la carrera del magisterio. Por una Guatemala en paz, es de Melgarejo.